pegó a 6 tacos, ¿eh? Aquí pertenecemos a Charo. Yo empecé aquí a hacer las carnitas. Tengo aquí, pues no tengo mucho tiempo, tengo unos 20 años. Pero pues aquí seguimos ahí tratando de atender a la clientela lo mejor que se pueda. Y pues ya es el gusto de ellos que vengan a visitarnos. La gente va a elegir. Cada quien tiene su estilo y va a elegir cuáles son las mejores. Todos queremos salir adelante, poner un negocito y para todos hay. Y aquí yo estoy desde las 5 de la mañana, las ponemos aquí las carnitas, ya a las 9 de la mañana empezamos a atender a la clientela. Da un proceso de 3 horas, 3 y media. De 3 horas, 3 y media. Sí, pues aquí estamos echándole ganas. Y aquí la señora que está ahí es mi esposa. Todos estamos aquí, son familia, tratando de atender lo mejor que se pueda a la clientela. Como te digo, aquí en la región de Quiroga, aquí de Morelia, pues son las mejores carnitas, pues. Y tratando ya ahorita acá en Villamadero, por acá, que también hacen buenas carnitas, no, y a lo mejor están muy sabrosas también. Sí, pues es un platillo rico, es un platillo que alcanza para todos los bolsillos y acompañado, como dice usted, de arroz, de frijoles, se lleva bien con muchas guarniciones. Para un evento, un ejemplo, un kilo de carnitas te alcanza para unas 5 o 6 personas. Sí, está muy bien. Con un kilo lo doy a 2.60. Sí, es económico. Si te alcanza para 5 o 6 personas, ¿cómo te está saliendo el platillo? Sí. Que hay mucha gente, como te digo, que hace sus fiestas, que prefieren barbacoa de chivo, de carne de res, o las carritas. Y ahorita, sin mentirte, ahorita se va a ir mi hijo a servir aquí a Morelia para 150 personas. Ahorita se va a ir al ratito. Mira la costillita. Mira, Liana. Arreglaste. A ver. 100 pesos el platillo. Para comer aquí con sus tortillitas. Pueden comer hasta unas 2 personas. Luego hay ocasiones que nos piden un poquito menos, pues le damos un poquito menos para una persona. Aquí tenemos los guisados también.